Casi nueve menos 20 de la noche. Estamos en Cantabria TV. Estamos en ronda deportiva. Vamos a hacer un repaso de todo el deporte de este fin de semana, principalmente, como no, gimnástica, que hoy hay mucho de qué hablar. Racing. Pero antes de nada, también nos vamos con lo que es el deporte de toda la comarca. Estamos en el espacio de mediodía. Nos trae un invitado, Mario. Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Eh, pues sí, como siempre, intentamos buscar. Eh, en el fútbol humilde a toda la gente que, que está metida, ligada, ¿no? de alguna manera de otra. Y, y yo creo que si un club eh, está creciendo, no solo en la zona occidental, sino yo creo que a nivel de Cantabria, poco a poco va dándose notar eh, con equipos punteros de, de, de la capital, como pueden ser un Sander, un Perines, un Racing, eh, son equipos que están yendo a más en todo lo que es secciones de fútbol base. Y pues hoy tenemos aquí en los estudios de Cantar a TV a, a su presidente a a José Manuel Rivero. Buenas noches, Rivero. Hola, qué tal. Muy buenas, buenas, noches. Noches, buenas noches, Pues nada, eh, encantado de estar aquí Agradecido. Un capitán del tercer de tercera estuvo aquí, Aitor, también yo creo que en los primeros programas de, de, mm -hmm. del equipo, ¿no? Pero más bien hablando de de lo que es el equipo de tercera división y yo creo que que no solamente el escudo se basa en en un equipo de tercera, tercera. división, ¿no? Yo creo que Habéis intentado, me imagino, porque bueno, yo también he estado allí, me nace la raíz del escudo de, de jugador, de entrenador, conozco a todos porque somos vecinos y, y sé que, que esta jornada de, de, tanto de directiva como, como él como presidente pues, eh, están haciendo un, una labor allí en Cabezón de la Sal estupenda. Y bueno, pues es bueno que, que los medios también lo digan porque no solamente es... El ir al campo el sábado y el domingo. Yo creo que eso es parte de, de lo que es una directiva, ¿no? Pero es de envidiar, es de envidiar. Yo que estoy en el lado no pobre, pero sí humilde, eh, ver el complemento que tiene eh, todo un equipo como es un escudo, que ya es centenario. Casi. Estamos a punto, pero que va a ser <laughs> sí. centenario dentro de, poco, dentro de poco. Y que, y que tiene mucha, mucha raíz muy bien. Y parte de culpa, yo creo que esa es la que han conseguido esta directiva, Rivero. Bueno, te agradezco mucho lo que dices. La verdad es que entramos casi sin querer porque bueno, pues esto se deshacía, lo sabes. Que... Uh -huh. y, y bueno, pues una vez que estamos hemos intentado pues, hacer lo mejor posible, teniendo una idea clara, que somos un equipo de cantera, que si tenemos un montón de chavales por debajo, lo que pretendemos es eh, darle salida a esos chavales, lo podemos hacer en tercera división, pues fantástico. Y esa es nuestra idea, lo que hace... eh, que trabajemos muy a gusto porque trabajamos siempre con gente de casa y lo que hace después que la gente del pueblo pues también lo tengan claro y, y bueno, pues sea uno de los campos, por ejemplo, de tercera división, que más gente va Eso al, sí al fútbol. en o aforo de, de, Juan María Párez yo creo que es de envidiar. Hay un terrible. Sí, y muy bien. puede coincidir con el Racing, con la gimnástica o con cualquier equipo de primera división y tú sabes que tus socios no fallan sí. es más son socios del equipo no es de por interés porque sí. yo he estado en campos eh, donde le, cuando las cosas van bien el socio sí. se arrima uh -huh. pero el escudo y el socio del escudo eh, yo creo que es un socio que, que quiere siente los colores y está en las malas arropando al equipo para que no descienda o está también en las buenas cuando el equipo ha hecho buenas temporadas por supuesto ¿no? sí yo el socio del escudo Es un, es un tipo muy peculiar. Yo siempre digo lo mismo. son la mayoría de ellos son gente que jugaron allí con 90 y pico años que ya tiene el club, gente que jugó allí, gente que algunos de ellos entrenaron, gente que incluso estuvieron en directivas anteriores, eso es gente que siente en los colores se parecen mucho a los del fútbol inglés que son que no son de ningún otro equipo ellos son uh -huh. de su equipo y nada más pues no aquí esto que es el el de ¿no? eh, exactamente pues aquí pues, es algo por Somos el cómo recuerdas cuando te haces cargo cuando os hacéis cargo porque sí. tú liderabas pero hubo no hay que olvidar que tienes sí, te sí, rodeas pues, de un somos, equipo somos 13 ahora mismo fantástico una gente con ganas de trabajar con una ilusión Eh, espectacular. ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos? ¿En qué situación os encontráis la, lo que es eh, el club? A ver, no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Era un club pequeñito, era el Textil Escudo, con lo cual era un equipo grande. Al final, a lo mejor, eh, teníamos ese fama de ascensor que subíamos un año, otro año bajábamos de tercera, pero después en categorías inferiores, pues no había muchos equipos. Igual teníamos pues, ocho equipos o algo así en aquella época, un equipo por categoría podría ser, o, Fíjate, o algo Gustavo. así. El cambio tan radical de ocho equipos a diecinueve equipos de fútbol base. Eh, mm. Puedes saber la magnitud que puede haber eh, tanto deportivamente como fuera de lo que es deportivo, ¿no? Me imagino que eh, bueno ya se ha anunciado en la página web porque claro todo eso ha ido expandiéndose. Tienen página mm. web de, sí. que lo lleva y yo creo que es una cosa muy bonita porque dan resultados de todo el fútbol base, de actualidades, las crónicas que hace Oscar Arcones que también están ligados sí. al club. Es bonito, es un club serio en todos los sentidos, ¿no? Pero me refiero de que, de que hasta han anunciado esta vez de hace poco ya en la página web del club, mm. que, que bueno, Marcos es el coordinador desde que yo creo que entró también como presidente Rivera. Sí, un poco jugador, después un poco entró después, el después, coordinador. Sí. Pues que, claro, que es que son tantos equipos que Marcos debe tener un cacao mental de tantas mm. coordinaciones que se le ha ido un poco de las manos y acaban de anunciar, yo creo que Primicia hace poco ha sido. Sí, hace. Pues que va a pasada. haber dos subcoordinadores. Del fútbol 11 va a ser eh, una persona que es eh, Keku, ¿no? Keku, sí. Y del fútbol base, eh, el más bien conocido por el nombre de Oscar, pero es Chiku. Sí. Y para que esté al lado de él, arropando, pues es que es normal que Marcos, el sí. pobre hombre, también tenga demasiado estrés, ¿no? Sí, cuando las cosas se hacen muy grandes, pues la mano no abarca bueno. todo. Hay muchos problemas con jugadores, con entrenadores, con eh, manera y de... Para, para llegar a eso, para sí. llegar donde estáis ahora, que sois un club, como dice Mario eso eh, es un club de referencia ¿no? en, en Cantabria os ponen en muchos sitios de, sí, de ejemplo ¿no? de, de organización tanto administrativa deportiva eh, cómo se llega a eso trabajando no tiene ningún secreto eh, hemos procurado siempre aportar ideas entre todos nos reunimos aportamos ideas y después llevarlas a cabo intentar llevarlas a cabo buscar ayuda allá donde tengamos que buscarla y bueno, que muchas veces no es cuestiones de dinero, ni... porque al final tenemos un presupuesto parecido a cuando llegamos, sí que bueno, pues ahora podemos tener más anunciantes, podemos tener más chavales, podemos tener más socios, pero, pero bueno, tampoco es la diferencia tanta. Lo que sí es tener ideas, hacer cosas, eh, que la gente vea que, que en este club se trabaja, conseguir que buenos entrenadores para que los chavales eh, quieran jugar con nosotros. Conseguir acuerdos con equipos de primera para que los chavales también vean que, que, si de esa manera, pues si realmente. Un estímulo, no cabe duda. Eh, Exactamente. ¿Cómo llegáis? Bueno, ¿cómo llegáis? Me lo estás diciendo, pero también, ¿cómo llegáis a tantos chavales? Porque, ¿cuántos sois? Pues ahora chavales, debe haber, yo creo que eh, 305 chavales. 305 sí, chavales. 305 sí. fichas. Sí. Todas las semanas aquellos Y dos? chicas también, ¿no? Sí, sí, sí chicos también. y chicas, sí, Han claro. hecho equipo en todas las categorías, sí. lo han duplicado, lo han triplicado. Sí, y aparte también. Eh, me parece una buena propuesta. Eh, que hay jugadores de juveniles que por su calidad no sí. van a llegar igual al llegar a la tercera división. Y este año han sacado un equipo en segunda regional que creo que es también una motivación, ¿no? Que, creo, que el sí. jugador el juvenil que, oye, todos no pueden llegar a tercera división a jugar. Igual con el tiempo sí, se va haciendo en segunda sí. regional, va, va cogiéndose eh, en, en un fútbol más humilde y se va haciendo jugador sí. y al final puede llegar a, a subir, ¿no? De hecho José Pablo Lobeto va, va cogiendo jugadores de cada convocatoria de, de los mayores. La plantilla no es muy grande y ha ido tirando del fútbol regional. De hecho Marquitos, por ejemplo, un jugador que empezó con con licencia federativa de segunda regional, ya sí, de ya debutado de y ahora mismo se ha hecho un consagrado un central del primer equipo, o sea, sí. pero me refiero a la motivación es esa, la, la que van sacando propuestas diferentes, ¿no? Eh, salió el fútbol 7 femenino, fueron de los primeros que apostaron sí. por el fútbol 7 femenino, mm. luego han pasado a fútbol 11, eh han hecho el equipo de 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 regional. Eh yo creo que en ese sentido eh es es Pues sí, como bueno, yo digo, que, eh, hay ...que Trabajar mucho y hay que meterse en todos estos líos, pero bueno, creo que, que si estamos ahí es por algo, es un hobby, un hobby que nos lleva tiempo, pero al final es un hobby intentar hacer las cosas lo mejor posible. Tenéis unas magníficas instalaciones, sí, creo yo. Bueno, pero yo también, también hay que destacarla, Gustavo, porque bueno, yo que he vivido mm. aquello de cómo empezó a cómo está ahora, mm. eh, no es una varita mágica que llega allí eh, cuando acaba la temporada, ¿no? No, me acuerdo. En me acuerdo. ese sentido, yo, yo sí eh, me da envidia, sana, pero envidia. Que hay un parón navideño, eh, directivos cogen mano de obra, pintura, asientos, los cambian, los pintan, ladrillos, sí. eh, faltaba acceso al parking, han tirado un tabique, se han puesto a hacer el parking. O sea, son gente que son directivos, pero directivos, no solamente están con la titulación de directivo para fardar, ya, eh, sí, ya se bien. ponen todo ese buzo de trabajo y eso... Habéis formado otro equipo dentro sí. de lo que es un equipo, ¿no, Rivero? La verdad es que somos una familia, eh, nos llevamos todos muy bien, somos amigos, eh, lo que tú dices, en cuanto hay un parón, enseguida eh, alguno surge una idea, oye, había que hacer esto, había que hacer lo otro, y nada, echamos manos a la obra, nos ponemos el buzo y a pintar o a hacer masas o a lo que sea. <laughs> Así y... que luego acaban los partidos, todos los equipos de fútbol Base también hacen su barbacoa al lado sí, del campo. también. Una motivación para todos los clientes. Las mejores todo, ¿no? barbacoas de Cantabria. ¿no? Pues, no, no, tienen nada, no, claro, fama de ello, ¿eh? Pero yo sé que <laughs> ah, todos. En eh, el fútbol realidad. regional hay época que están mal. Sí. Barbacoa para sí, incentivarles. Sí. Y en ese sentido yo creo que. que una que es una bonito, de las ¿no? primeras obras que hicimos sí, 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 sí. fue la barbacoa. Bueno, yo creo que estabas tú con nosotros. Yo, muy importante, ¿no? muy importante. Eso es muy importante. Sí, me duda. porque se respira a un lado sí, humano. ¿no? También, Ahí eh. el, el jugador deja de entrenar. Y se cambia el papel de, de, de amigo, compañero, sí. eh, los directivos se llevan con los jugadores. Eh, un y, después, muy cordial. y después, nosotros siempre, yo personalmente, siempre he buscado eh, en esto del fútbol eh, esa simbiosis con el padre, el hijo, al final, eh, bueno, esa unión que les puede llevar el mismo fútbol, ¿no? Uh -huh. el hacer las barbacoas juntos, que los hacen los padres de los equipos con los chiquillos por allí. Eh, bueno pues es... se forman pequeñas familias en sí, el involucras club. más a lo que sí. es ya no solamente al jugador sino el grupo. A, a toda esa familia sí. a todo esa sí. Sí, 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 lo que le... ahí salen muy buenos amigos de padres de chiquillos de todos sí, sí, sí. aparte de, 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 de que estáis formando jugadores y que el día de mañana alguno pueda triunfar bueno, esperemos sí. es que lo que hacéis es dar una oportunidad a toda la gente a chicos y chicas sí. de practicar deporte ¿no? sí, que es, que es, es algo sano. importantísimo. Para la, bueno, a ver, de hecho lo sabemos todos, ¿no? para la formación de la persona no solamente tiene que ir a la escuela, y, sino que el deporte, pues los valores que transmite, de, y más el deporte en grupo, ¿no? Que siempre pues valores de compañerismo, de esfuerzo cada uno, de bueno, todos esos valores los da el fútbol el fútbol y otros deportes que también eh, dan pero bueno en nuestro caso lo que intentamos es que el fútbol de esos valores y bueno pues nada muy contentos por ello nos viene gente de, de toda el, de esa parte de Cantabria eh, y parte de Asturias también nos viene gente incluso de Asturias a nosotros a todo el mundo que viene le decimos que que para adelante que no hay ningún problema y, y nada encantados que esto siga así que siga creciendo y que tanto crecimiento que este año también ya a formar un convenio con el Racing no sí nosotros teníamos ¿Cómo consiste un convenio... Ese convenio. ¿Cómo consiste? Cuéntanos un poco. Sí. A ver, en primero, nosotros teníamos primero un convenio con el Valladolid porque bueno, en aquella época el Racing estaba dirigido pues con gente que no les interesaba hacer sí, sí, este sí. tipo de cosas. Entonces ahora salió la oportunidad de hacerle con el Racing. El Racing tiene que ser es nuestro equipo. La referencia pero, de, de cualquier jugador, ¿no? De la exactamente, zona, ¿verdad? Es nuestro aliado en este caso natural. Es el equipo. Más Ahora está en y, segunda, y, sí, pero bueno, pero el Racing es un equipo de primera. Sí, sí, sí. sí. Entonces. Pues nada, ese convenio eh, salió la oportunidad, encantados y, y para adelante. ¿Y en qué consiste? Pues mira, consiste en cosas tan importantes como la formación de nuestros entrenadores. Eh, cuando hay una charla para los entrenadores del Racing también nos las dan a nosotros, en tema de fisioterapia. Aparte de también en dinero, porque al final si un jugador sale... Eh, pues derechos de formación derechos de formación incluso alguna, eh, algún incentivo que te puede dar el Racing en ese en sí, ese sentido está bien entonces todas esas cosas están bien y sobre todo yo en temas de formación en temas eh, psicólogos en temas para chavales para bueno eh, todas sí, que, esas cosas están que, bien te lo está, puede estás metido en una estructura de un mm. equipo de de Primera División y al final también copias cosas buenas de ellos. Por supuesto. Entonces, Metodología de entrenamiento, o formación de lo que te va a decir. Exactamente. Una charla que viene el, el entrenador, el, el entrenador el. del primer equipo del Racing a dar una charla a, a tus todos entrenadores. El entrenador nuestro le reciclará pues, para, para el bienvenir de los jugadores que tengamos en el fútbol ¿Por qué un día juego claro. con cinco defensas y por un día juego con cuatro? Sí, que el, un día... Muchos entrenadores sin, sin tener esa vocación lo hacen por instinto, pero eso cuando te es. lo explica una persona que sabe, pues, eso oye, eres. todavía mucho final, mejor de enseñar tú al niño lo que te ha enseñado a ti. Todo eso está muy bien, pero yo te, os felicito porque sobre todo no enseñáis a la gente más que a ganar, a participar, a hacer deporte. Mm. ¿no? Y eso es una forma de educar muy bien a los chicos y chicas que tenéis ahí. ¿eh? A ver, eh, yo ahí os felicito muchísimo. Yo creo que lo principal es, es, es competir, la gente tiene que competir. Después puedes ganar o puedes perder, que tienes que ganar y tienes que perder y tienes que aprender a saber perder y a saber ganar. Que a veces <laughs> es más difícil saber ganar que saber perder. Sí. Eh, pero sobre todo a competir, a que sean competitivos, a que sean ambiciosos. Eso, uh -huh. eso como en un puesto de trabajo exactamente, o cualquier exactamente. profesión. En hoy lo hice así, pues a ver si mañana me sale mejor. Uh -huh. Una anécdota, perdón, si quiero que te sí. corte cuando hacen resultados de todas las jornadas, mm. me choca porque, bueno, yo siempre miro, ¿no? Mm. Y van diciendo resultados por pues todas las categorías. Y llegan al fútbol preescolar, que son los más pequeñajos, mm. que casi nunca suelen decir resultados, pero siempre suelen decir, y los pequeñajos, pues se lo pasaron muy bien, en ¿eh? No sé dónde. Sí. Entonces, ahí el, lo que prima es lo que estaba diciendo, ¿no? Que, que ya desde 4 o 5 años que tienen los niños... eh, les inculquen el rol de, de ganar, perder, pero sin una cosa... Una cosa natural. Eh, exactamente. Finales. Como por ejemplo que haces una competición y quedas el segundo. Hay que saber aceptar que has perdido, pero, pero no una, un pique, sino ver el fútbol de la, de la manera que, que ganas, tiene que ser. Cuando ganas, perfecto, y cuando pierdes, pues le tienes que dar la enhorabuena al, Al contrario, y saber que tienes que mejorar. Saber y... disfrutar al máximo en cada momento, no cabe duda. Porque ahora tenéis equipo en tercera, tenéis en segunda regional, juveniles, infantiles. Las chicas en regional preferente sí. femenino y después juveniles dos, en ju dos juveniles, uno en liga nacional y otro en segunda. Después pues dos cadetes, dos infantiles, dos alevines. Válgame Dios. Tres benjamines, tres prebenjamines. No, Nivel un... ni de bebas. La verdad es que es los una, pequeñines los los de estructura y, muy, y lo que mira muy sólida, una la una de las sí. cosas que hemos notado eh, en los últimos años es que nos vienen muchísimos niños de cuatro años yo creo que ahora tenemos que todavía ni compiten que hay una liga sí. que organiza el ayuntamiento de, de ¿no? Torrelavega sí. y igual bueno, hay 20 chiquillos de cuatro años que ni compiten que van allí lo pasan muy bien se divierten Claro que para para fomentar lo que es el tercer equipo de cabezón donde básicamente eh, al no tener un presupuesto alto en tercera, eh, equipos más grandes se llevan siempre lo mejor. Claro. Eh, el escudo intenta rodarse de la gente del pueblo y que Eso valga es. la pena, pues tiene que ser así. Una buena base desde el, fin, desde el principio de, de, de los críos para que vayan poco a poco creciendo y ya te digo que yo creo que en ese sentido tenéis que estar orgullosos porque estáis haciendo una labor eh, estupenda ahí Eso es. A mí muchas veces me han comentado de intentar dar un salto más allá, intentar traer jugadores de fuera que lo podríamos hacer probablemente como lo hacen otros equipos. Pero es que eso no es lo que yo quiero Abandonar hacer. Abandonar la esencia, ¿no? Perderíamos como el Bilbao fichar a extranjeros. A ver, que si hay que, traer, claro que si, si nos hace falta un central y hay que traerle, hay que tiene que venir de otro lado, pues tendrá que venir o de donde sea. Pero Si le pero, hay en la casa para qué es? vamos a buscar no, Yo Lo que quiero fuera. es para vale, si no nos da en un momento dado no nos da para jugar en tercera, que yo creo que sí. Pues sí, chicos, pues tendremos que sufrir más. Hay, o, hay momentos o en la más, competición duelos. ¿eh? Pero... Yo creo que la, ahora sí. mismo la tercera está muy disputada y, y ahora sí. mismo el escudo tiene que intentar solventar muy bien los problemas de, de gol y sí. hacerse fuerte en casa. Yo creo que siempre ha sido la señal de identidad sí. que el escudo ha, ha competido muy bien en casa. No ha tenido miedo ni nunca a los rivales de arriba. Yo creo que sí. siempre encima han hecho buenos partidos con los de arriba. Y donde el escudo no ha sido regular, yo creo que han sido siempre en los duelos directos, ¿no? en sí. donde. Donde ahí sí es verdad que, que, Esta primera, que la primera vuelta ha sido un poco floja. Pero bueno, yo creo que todavía queda mucha temporada para que vayan levantando la cabeza. A ver, estamos bien. El, los que están los cuatro últimos quisieran estar sí, el, el número 13, como estamos exactamente, nosotros. Exactamente, exactamente. Entonces, estamos bien. En segunda eh, regional están los segundos, casi sí. que viento en popa, porque Lo están haciendo porque están muy bien. Haciendo muy bien. bien. Mm. Les suelo ir a ver porque fueron horarios de, de tarde y. y son chavales que están, eh, yo creo que han formado un buen grupo, Ángel eh, Luis ya lleva ahí con ellos unos cuantos años y, y a ver si consiguen también un ascenso a la primera regional, vivimos derbis cerca de, de lo que es la zona, eso que eso también, también es muy bonito, ¿no? a ver sí. si Valdalia conseguimos que se mantenga, le bajo a la que suba para que consiga competir contra otros de, de la zona, pero sí. que se formen eh, derbis locales. que vivíamos el derbi como una cosa sana y deportiva pero bonita porque yo creo que cuando juegas contra un rival cercano siempre hay más a, más gente sí, del más pueblo gente, va eh, gente va, al partido los chavales se conocen por la calle pero se motivan para jugar bonito, ese partido claro. y y ojalá que que yo creo que la zona de de comarcal está gozando de de, buena, de salud. buena salud y poco a poco van creciendo todos, pero yo creo que en especial el textil Escudo. Cambiando radicalmente de tema, ¿de qué te suena o de qué te recuerda Estamos en los Biorritmos Musicales? <laughs> Joder, tan radicalmente. Bueno, no, Uno de los mejores locutores de bueno. radio en el asunto musical que he conocido. Tuve, la verdad mi, es que tiene, tuve mi momento. La verdad Muy es, bueno. Cuando alguna vez me bueno. el micrófono ahí en los campos de, de Juan María Parés, eh, se le nota, ¿no? que no le tiembla eh. el pulso, que... Que hay que dar un, un, no sermón, pero un pregón de algo, inauguraciones, torneos, que siempre también cuando acabamos. Ha nacido para ello, ha nacido para ello. Tiene, claro. tiene una buena voz sí, sí, sí. De, de, de locutor. No le conocía yo esa faceta porque yo sí. le he oído hablar en el campo. Eh, lo que sí también tiene, Gustavo, no sé si usted lo habrá dicho, pero ADN blanco. ¿eh? Sí, eso lo eh, quería, de quería, es blanco, quería comprometer. Pero madridista sí. cómo ves, por todos ¿cómo, los... ¿Cómo ves a los merengues? Bien, ahora fenomenal ahora los veo... más tranquilo, ¿no? Sí, ya... sí. sí, porque mira, cuando yo pensé que cuando em empezó el primer entrenador de esta temporada, eh, ya no nos... lo pues pensé que iba a ser una buena opción porque la selección muy bien. Yo también lo pensé, yo también lo pensé. Pero bueno, ahí hubo además eh, me he enterado que hubo más cosas raras mm. y hubo con los jugadores y tal les permitía a lo mejor demasiado o tal. Bueno, el caso es que marchó y entró este hombre. Y yo de verdad no pensé nunca que iba a conseguir lo que está consiguiendo, porque empezaba a meter chavales jóvenes y después el problema con Isco y tal, que parecías y después. Se han avanzado todo, ¿no? Exactamente. Y ha empezado a jugar. Jugadores que igual no jugaban como Lucas Vázquez, juega, son de lo mejor del Madrid rendimiento que está sacando un gran rendimiento. Y después la aparición de Vinicius, yo creo que ha sido... vamos. Va sí. para la estrella, me espectacular Va para la estrella. Yo, yo creo que si no cambia. 18 años, yo creo que promete mucho. Vamos. yo creo que si no cambia, vamos. Bien, José Manuel, pues antes nos hemos estado comiendo unas bayucas, unas patatas riquísimas. Muy ricas. Patatas de Valle de, de son una auténtica maravilla, las mejores patatas, siempre eh, las preparan artesanalmente con un aceite extraordinario y claro, uno abre la, una bolsa y empieza a comer a comer a comer hasta que hasta que la vacía. Además no sientan mal, como hay otras patatas que cargan un poco. No, no, esto es una auténtica maravilla. José Manuel esta es su casa para ti y para toda la familia del escudo. Pues, pues nada muchas gracias por haberos interesado en nuestro club y, y nada que vemos siempre vuestro programa que, que no eh, se me olvide que, que a mí no que a mí me da igual que le llamen el textil o el escudo pero sí. el escudo es como siempre más más, eh, más ver, añejo nuestro es yo que lo ando en todo eh, en cabezón en cabezón se le llama el escudo, siempre. Mm, sí. Fuera de cabezón siempre se le llama el textil. Sí, sí, sí. <laughs> Es curioso, es raro, ¿no? No, pero le pasa, el, le pasa algo. Al voleibol también, ¿no? Le pasa algo parecido al Real Madrid. Mira, qué comparación. Es un equipo de talla como es el escudo, le vamos a comparar como, como el Madrid. Madrid fuera le llaman el Real. Ajá. ¿Eh? Cuando ponen los titulares, el Real en España es el Madrid. El Madrid sí. Y esto pasa un poco con el escudo. Fuera le llaman el destil y aquí le y aquí llamamos, le llamamos el, el, escudo. el escudo. Gustavo, muchas gracias. Muchísimas Nos vamos gracias. a resultados. Venga, vamos a dar resultados. Muchas gracias. Que vaya vale, todo bien y a ver si conseguimos cantar algún ascenso que yo creo que está ahí. Seguro, este pues ojalá. ojalá por, ahí, por ahí va la cosa. Ojalá, Venga, casi. pues en segunda B, Gustavo. Arenas de Guecho 2, Baracaldo 1. Eh, siguen perdiendo puntos los de arriba y el Racing que sigue sumando de 3 en 3 y viento en popa toda vela. Nuestro gimnástica de Torrelavega, que empató a uno en Amorebieta un resultado que, que ni fu ni fa, que nos sigue dejando malas sensaciones a los de, de Torrelavega, y que como no cambien mucho las cosas, aunque hayan cambiado de entrenador, eh, esto pinta, a falta de muchas jornadas, muy mal. Leyó a uno, Tudelano dos, Sociedad B3, Sporting B1, Guernica 2 Bilbao Athletic uno, Real Oviedo B1, Real Unión Dirum uno, Logroñés uno, Calahorra uno, Mirandés 1, Langreo 0, Izarra 1, Durango 1, Racing 4, Victoria, 0. Eh, Racing 56 puntos. Mirandés 47 puntos. Logroñés 44 puntos. Baracaldo 41 puntos. En descenso estarían ahora mismo Amorebieta 25 puntos. Victoria, 20 puntos. Ginástica de Torrelavega 19 puntos. Durango 16 puntos. Y Guernica jugaría la promoción también con 25 puntos. En tercera división. Revilla de Camargo 1, Real Racing Santander B2, Escobedo 3, Guarnizo 0, Samano 3, Torina 1, Rinconeda Polanco 2, Cayón 3, Laredo 3, Textil Escudo 1, Bezana 2, Riamontán Almar 2, Vimenor 2, Siete Villas 1, Naval 0, Albericia 4, Barreda 1, Solar el Medio Cudello 1, Tropezón 3, Velarde 0. Con estos resultados, la tercera que sigue encabezillada... En primer lugar, Escobedo 51 puntos, Laredo 49 puntos, Cayón 47 puntos, Racing de Santander y Tropezón 46 puntos. En Descenso, a preferente. A día de hoy, Revilla 21 puntos, Naval, 14 puntos, Rinconeda Polanco 13 puntos. En preferente Noja 0, Mineros 2, Castro 4, Valle Levaniego 0, Peña Revilla 2, Airón Club 3, Gama 1, Ramales 0 Monte 1, Colindres 1, Cartes 1, Los Ríos 0, Celaya 1, Santillana 2, Barquereño 2, Nueva Montaña A 1, Meruelo 3, Cayón B 2. En ascenso, Cartes, que se coloca líder en solitario, 46 puntos, Colindres 43, Mineros 42, Barquereño cuarto clasificado, 42. En descenso, A primera regional, Meruelo 21 puntos, Noja 20 puntos, Cayón B. 17 puntos. En la primera regional. Santiago Galas 3, Calasán 0, Santillana B 4, Miengo 3, Ampuero 2, España de Cueto 0, Arena de Frajanas 1, Minerva 0, Montaña del Paz 1, Atlético de Baz 1, Valdáliga 0, Rayo Santa Cruz A 2, Mi Menor, 1, Santoña 2, Rocín 2, Marina de Cudello 1, Villascusa 2, Río Gándala de Soba 1. Primer clasificado. El de Baz. Que pese a su empate sigue el líder indiscutible de la primera regional, 51 puntos. Villa Escusa se coloca en segunda posición, 46 puntos. Y Miengo, pese a perder dos partidos seguidos, sigue en tercera posición con 44 puntos. Empatado, ya eso sí, con Frajanas, 44 y Rayo Santa Cruz, a 44. Descenderían a segunda regional Valdáliga, 17 puntos. Río Gandara de Soba, 15 puntos. Y Marina de Cudello, 10 puntos. Y en nuestra segunda regional, para terminar. Jesús del Monte 1, Unión Club 3, San Justo 2, Nueva Montaña B 1, Buena 1, Comillas 2, Laredo B2, Iguña 0, Cubas 1, Textil Escudo B 4, Rayo Santa Cruz B3, Toranzo Sport 0, Solares Medio Cudello B 2, Castro B 2, Los Ríos Olimpia eh, Suspendido, Descansa el San Román, Peña Castillo 1, San Martín 2, Fortuna de Camargo 8, Liendo 0 Subirían a primera regional, Solares Medio Cudello B, 55 puntos, textil escudo B, 51 puntos, y tercero, Fortuna de Camargo, 51 puntos. Y últimos clasificados de la segunda regional, Peña Castillo, 17 puntos, San Justo, 12 puntos y Cubas, 11 puntos. Muchas gracias, Mario. Esto ha sido todo, Gustavo. El, ya dentro de poco ya empiezas a dar Voy los a resultados de qué país. De Sidra, Somarroza, y... Cuando quieras me tienes para hablar de la gimnástica. Eh, creo que vas a empezar ya a dar los resultados. La liga turca lo estuve mirando, turca. pero hay resultados que no entendía. entonces he preferido dejarlo para... Porque tomar... la griega le dominas ya. ya. Sí, el griego siempre. Sí, los seguros sí, sí. griegos son buenísimos. Qué interesante, además, dar los resultados de la primera regional, segunda regional, liga griega, liga, liga turca. Portuguesa también igual tocamos algo. En mar, y marroquí, ¿ves? ¿eh? <laughs> Siempre, seguro. Bueno, nos vamos a la publicidad y deciros también que el próximo domingo a partir de las 10 de la noche, Cuando el Río Suena, en la nueva serie que se ha grabado en los, estudios, en los estudios aquí de Cantabria TV, Interiores y Exteriores, y con producción de esta casa. Todo un honor. ¿eh? El próximo domingo a partir de las 10 de la noche, la nueva serie, Cuando el Río Suena. Nos vamos a la publicidad, nos vamos con unas bayucas a tomar una somarroza, nos refrescamos un poquito y veremos con más fuerza.